Arte y crítica han estado hermanados con distintas disciplinas literarias. La poesía en primer lugar y posteriormente la novela. Cuando hablamos de crítica de arte, a veces nos confundimos con un aspecto meramente académico y metodológico, cuando también lo podemos ver como lo que es un género literario. Y en este ámbito, uno de los precursores en el periodismo costarricense y en las artes visuales que ha... Logrado mezclar de una manera exitosa la literatura artística junto con la plástica, ha sido Otto Apuy Sirias, conocido artista costarricense, ganador del premio este principal de AICA Costa Rica en el año 22 al artista consagrado y una de las figuras más relevantes en el arte conceptual de la región. Otto, es un gusto tenerte acá en esta oportunidad, poder saludarte y rescatar para las personas que no lo saben, tus contribuciones desde el área del periodismo cultural, la literatura y el arte hacia la crítica, convergiendo como una especie de embudo simbólico, ¿verdad?, este, a lo largo de, ya, de casi 40 años. Sí, yo diría inclusive que más. Yo soy un comunicador, digamos, nato. Así me puedo definir, porque desde, desde muy pequeño la, me estuve involucrado con la comunicación, por ejemplo, mis abuelos tenían cine, entonces era comunicación, era, eran, eran imágenes, eran voces. También eh, el, el proceso mío en, en cuanto a realizarme como artista estaba muy involucrado también con la comunicación porque tenía que ver mucho con las películas, ¿verdad? Pero verdaderamente, además... Yo fui parte y formé en el colegio el periódico eh, del estudiantil. Entonces ahí también escribía sobre, eso. inclusive escribí algunas cosas sobre pintura y cosas que yo pintaba en esa época. Claro, en tiempos de colegio. Fuiste un niño profundamente inquieto cuando he tenido la oportunidad de entrevistarte y esculcar un poco tu pasado. Me doy cuenta que desde el principio no eran meras travesuras, sino experimentos creativos muy tempranos. A veces no siempre contaban con el apoyo de tus parientes, ¿verdad? Y te uh -huh. resultaba en una situación bastante dura. Y sin embargo, optaste por dos competencias o dos áreas de desarrollo que generalmente no tenían gran crédito: uh -huh. el arte uh -huh. y la comunicación. Uh -huh. ¿Cómo es que logras venir de ese contexto guanacasteco y moverte a San José e insertarte en el semanario Universidad por casi cuatro años? Sí, yo, yo necesitaba buscar un trabajo, ¿verdad?, para, para estudiar. El, el asunto fue que oí que se, que, que, que se iba a abrir el periódico Universidad y un amigo mío me dijo, bueno, ¿por qué no participas en, en, en eso? Y lo curioso fue que lo, participé con unos poemas. ¿verdad? Juan Manuel Formoso, ¿verdad?, sí. era el gran periodista y profesor universitario que estaba formando el periódico, entonces... De él, me aceptaron, fue algo como, como una gran suerte, debido a ser aceptado en ese trabajo, también afianzó mi decisión de estudiar comunicación colectiva. A mí me interesaban mucho las comunicaciones y no tanto como llegar a ser periodista, sino el, el, el aspecto comunicativo, la palabra, la, el concepto de desarrollar un concepto y transmitirlo. ¿verdad? Estuviste rodeado de gente... Eh, notable ¿Sí? generacionalmente ¿Sí? estoy hablando de que tengo fotografías de esa sala de redacción inicial con Manuel Formoso pero además está este Alfonso Chase uh -huh. está Carlos Francisco Echeverría y hay otra serie de figuras que luego descollaron en el ámbito del desarrollo de la literatura artística sí Marjorie Ross Marjorie uh -huh. Ross por ejemplo ¿Sí? sí eso fue increíble porque imagínate yo venía de un colegio en Caña Guanacaste, un colegio rural eh, y de un, un lapso de meses estaba inserto en la Universidad de Costa Rica trabajando en el primer periódico, ¿verdad? Que se hacía de, 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 la, de la universidad y con, con, con gente como eh, Víctor Ramírez, eh, Maru Trejos, eh, eh, bueno había Guillermo Fernández, inclusive eso, esa decisión mía de estudiar periodismo ya me involucró mucho en, la, en las comunicaciones, ¿verdad? Entonces me fui acercando, pero he ahí lo interesante ¿por qué no estudié Bellas Artes? Curiosamente, esa es una pregunta que seguramente me ibas a hacer, pero yo decidí, yo decidí estudiar eh, eh, comunicaciones porque también estaba, eh, yo lo veía como parte del arte eh, para mí la comunicación también fue algo artístico entonces, y ahí, ahí me daba para vivir. Estudiar Bellas Artes para mí, en esos momentos, y sin ser peyorativo, yo tenía la imagen de que Bellas Artes solo enseñaban a pintar, es decir, técnica. No había fondo eh, académico, no había fondo filosófico en, en la enseñanza. Y yo ya pintaba, yo desde niño había pintado, yo, 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 yo pintaba el óleo, pintaba acuarelas, o sea que, Sentí que no tenía necesidad de entrar a Bellas Artes porque no tenía necesidad de aprender técnicas, porque ya ya sabía yo las técnicas. Pero ¿verdad? fundacionalmente tu trabajo se orienta en un principio más fuertemente y a lo largo de casi 20 años a la gráfica. O sea, nosotros nos acostumbramos a una producción tuya temprana en la cual exploras temas uh -huh. este, que van desde el horror, ¿verdad? Hasta lo sombrío. Uh -huh. Es decir, este, figuras en las que juegas con monstruos. Uh -huh. Y ese tipo de figuración, ese tipo de bagaje, es el que constituye tu primera exposición individual en los sesentas. ¿Sí? Ese es un punto importante porque es la época. Yo, por ejemplo, eh, desarrollé con esos dibujos lo mismo que era la época. En esos momentos se hablaba de cambio social, uh -huh. se este, hablaba de Alcoa, ¿verdad? Entonces se hablaba del de, de ser antimilitar. Se hablaba del militarismo, se hablaba del miedo a, la, a las guerras, el miedo a lo nuclear, etc. Y también se hablaba de identidad, de que había que buscar la identidad latinoamericana, la y identidad costarricense. En ese momento no estabas preocupado de tus orígenes este, mixtos, porque vos tenés un origen guanacasteco, ¿verdad? Y tenés un origen también oriental chino. Pero en ese momento esa no era tu preocupación principal estaba más concentrado en comunicar a través de los nuevos medios que estaban a tu alcance. En ese caso, la expresión escrita, ¿verdad? La, la, incluso incursionaste en la industria editorial y paralelamente en la gráfica. O sea, había un objeto fundamentalmente comunicacional, uniendo todo tu quehacer. Claro, sí. Fíjate, por ejemplo, hasta qué nivel está, está involucrado esa decisión mía de la comunicación. Que, que, por ejemplo, actualmente yo, se me ha reconocido como un artista que ha desarrollado el proceso de identidad de lo chino uh -huh. y de lo guanacasteco. Uh -huh. Y ve cómo, cómo, en esa época, hablando de los años 70, en cuando yo me iniciaba en comunicaciones, también estaba escribiendo sobre eso, o sea, escribiendo sobre la identidad latinoamericana, sobre las luchas estudiantiles, etcétera, y sobre el papel de la comunicación. O sea, era un aspecto muy social y entonces involucré también mi dibujo mi dibujo fue satírico fue un inclusive hice caricaturas para el periódico universidad y y fui realmente conocido como un dibujante pero ahí estaba la esencia de lo que ha sido casi el resto de mi vida es, ese pensamiento siempre ha sido constante me cuesta mucho verte como un artista que trabaja en un solo medio me gusta mucho la concepción ya por supuesto más contemporánea uh -huh de un artista multimedia, pero ya eras un artista multimedia cuando estabas en universidad y mucho de lo que tú hacías era crítica. ¿Qué enfoque tenía tu crítica en ese momento? Recordemos que en ese momento la crítica que conocíamos era la tradicional, verdad? Era bastante llena de florituras, no poética voy a decir, sí. sino un poquito exagerada, hiperbólica. Pero lo que tú escribías era muy diferente. Qué curioso que ahora mencionas eso, porque eh, yo desarrollé un trabajo muy interesante que no lo he logrado recopilar, pero eh, en todas las ediciones de universidad, en una época, yo desarrollé el tema de lo social, el compromiso social del artista frente a la sociedad. Entonces, entrevisté a Gerardo González sobre ese tema, a Rafa Fernández, a Alberto Moreno y a muchas estudiantes en esos momentos en la Universidad de Costa Rica y algunos profesores de la Universidad de Costa Rica, César Valverde, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es que confrontaba en esas entrevistas la, la opinión de ellos sobre cuál es el papel del artista frente a, su, a la sociedad. Entonces, unos sociedad? eran contestatarios, otros eran más clásicos, más de creer que, que la obra se vende por otro factor y no por otro factor. Entonces, ese tema... Yo lo desarrollé en, como, como, como comunicador. Uno de los aspectos teóricos interesantes de este periodo es cómo la gente hablaba de que hacer crítica era hacer teoría. Uh -huh. Un concepto uh -huh. que está siendo retomado hoy uh -huh. nuevamente. Uh -huh. Volvemos al pasado. Uh -huh. Pero cuando escribes, cuando te ocupas de esta indagatoria sobre el papel del arte en la sociedad, estamos hablando 60, 70, cuando se dan un montón de cambios en el entorno, nos movemos de la figuración a la abstracción de una manera drástica, a veces un poco de postura, más que de fondo, pero se da. En ese momento incursionas fuertemente con un tipo de texto que realmente obliga a hacer una, una lectura y un análisis más crítico, más analítico de lo que está pasando, ¿verdad? Por supuesto con toda la diversidad de opiniones que recogías. ¿Qué es lo que sientes en ese periodo que fue más positivo, más importante? De esa cosecha periodístico, artístico, cultural, crítica. Sí, aparte de escribir en el periódico Universidad, también colaboraba en revistas en Centroamérica, en plural de Guatemala, en, 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 en Venezuela, con la revista Horno. Eh, y, y claro, eh, mi mundo estaba un poco alrededor de la palabra, ¿verdad? Y de la imagen. Pero había algo muy, digamos, que particularmente a mí me, me llenaba. Era que que podía conocer, a través de las entrevistas podía conocer al artista y lo que pensaba el artista. Eso es muy interesante. También conocían lo que yo pensaba al, al, al hacerle yo las preguntas también. Entonces, ahí ya había un nivel, ¿verdad? Un nivel filosófico, ya había un nivel político, ya había algo que, que estábamos debatiendo de, que, que era muy actual. Pero lo que me agrada y recuerdo era que en ese tiempo se estilaba, como decíamos, eh, que uno escribiera en los catálogos de los artistas. Uh -huh. Y eran muy pocos los que escribían en los catálogos de los artistas. Yo era casi el, en 70% de los catálogos escribía sobre los artistas, me buscaban los artistas jóvenes. Mire, Otto, ¿por qué no me y yo Pero claro, me buscaban a mí como, como artista y también porque trabajaba en el periódico, entonces era un comunicador, pero en realidad eh, les daba confianza que al ser yo colega, podía hablar sobre ellos y hablar de su arte. O sea que entraba con mucha confianza al artista y a escribir de él. Entonces yo interpretaba las obras de cada uno, de esos jóvenes. No, me, no me, Bueno, puedo decir que 10, por lo menos 10 artistas, yo presenté a Gerardo a Moreno, a, a, si buscamos catálogos de los años 70 a los 80, van va a encontrar que las introducciones yo las escribía. Eso, eso es parte de la comunicación. Vamos a regresar conversando sobre una segunda etapa importantísima en tu carrera. Vamos, mientras tanto, a escuchar un mensaje y ya estamos de vuelta con Pionero de la Crítica y nuestro invitado Otto Apuy Sirias. Artista seminal, crítico fundacional en la historia del arte costarricense. Otto Apuy Sirias ha contribuido de una manera decisiva al acervo y al desarrollo del pensamiento crítico tanto de cara a los lectores que con los que les ha compartido en distintas publicaciones dentro y fuera del país, como también en sus propios proyectos como artista plástico. Otto, este periodo en que completas cuatro años de tu vida intensamente en el Seminario Universidad, son coronados con una beca que te lleva a España y que te permite adentrarte en una nueva etapa, una nueva indagatoria y nuevas propuestas, esta vez más movidas al campo también editorial. Sí. Bueno, una de las decisiones que tomé yo para irme a un lugar a disfrutar la beca o a utilizar la beca para mis estudios o para profundizar mis investigaciones fue Barcelona porque era el boom de la literatura latinoamericana. Entonces, como escritor, como pintor, por ejemplo, era muy atractivo Barcelona por, por eso, y además que yo iba con mi carnet de periodista del periódico Universidad y de Excelsior. Entonces, yo colaboraba con Excelsior y colaboraba con, con Universidad desde Barcelona. Eso me permitió acercarme a las galerías importantes. Hablamos ahora de Malborro, la galería René Metraz, grandes galerías que había interna internacionales. Y claro, al ser corresponsal yo tenía acceso a, a entrar y a tener un catálogo de esa, de esa exposición. Y también escribía sobre eso y les enseñaba a ellos las publicaciones. Entonces se creaba una especie de confianza que me permitía a mí acercarme a muchos artistas. Por Ejemplo, mi acercamiento a, a Antonio Saur. Por ejemplo, Antonio, inclusive Antonio Saur y yo fuimos padrinos en la boda de otro amigo de escritor. Y es que yo me involucré mucho con el boom latinoamericano. Fíjate que cuando yo llegué a Barcelona, los yo había hecho una exposición en barco y conocí a una persona allí que era hermana de Jorge Edwards, el escritor. Cuando yo llegué a Barcelona, estaban esperando a Angélica, que era que era ya muy amiga mía y, y estaba García Márquez, Vargas Llosa, eh, Jorge Edwards esperándole a ella. Entonces ella bajó conmigo y me los presentó. Entonces yo solo bajarme de Barcelona estaba conociendo ya a tres grandes escritores que eran como mis héroes de la de, la, de, de leerlos en el boom, ¿verdad? Eh, Latinoamericano. Eso eso fue muy interesante porque también es un aspecto comunicacional, ¿verdad? Donde también la crítica de arte, la crítica y la literatura también iban juntos. Tus proyectos entonces se expanden más allá incluso de estas galerías. Tienes la oportunidad de hacer una publicación memorable para mí todavía, con Oscar Collazos, en un gran formato, en el cual presentas tu obra gráfica, incluso con color alguna, pero textos también que van acompañando esta obra, en, una, en un tipo de obra un poquito diferente. Al libro de arte que estamos acostumbrados. Uh -huh. Y no es el único. Desarrollaste otros proyectos uh -huh. y luego, cuando regresas al país, continúas trabajando en esa vena. Sí. si sí, mi regreso, por ejemplo, fue pleno, digamos. Yo venía ya con una idea de desarrollar el arte conceptual. Eh, y además venía con ideas de, de, de lo guanacasteco. Por eso ahí comencé yo a desarrollar mucho la identidad de guanacasteca. Quería que, que Guanacaste en ese momento no se quedara solo en lo mismo de siempre, que, que había que ser contemporáneo, lo folclórico. lo folclórico debería ser contemporáneo también. Y el arte, las artes plásticas estaban totalmente desconocidas, prácticamente no existía un artista guanacasteco contemporáneo en esos momentos. También desde el, lo chino, la, había, ¿sabe qué? Es que yo he sido un rebelde siempre. Eh, en la escuela, en, digamos, esa que hablabas al principio, claro, se, se, no entendían que, que había algo artístico y rebelde a la vez, ¿verdad? Entonces yo comencé a defender lo guanacasteco porque se burlaban mucho de lo guanacasteco. ¿Te era, muy, era muy peyorativo en los años 70 en la universidad misma. A mí me hacían bromas y me vacilaban como guanacasteco y también como chinito. Entonces había una cosa peyorativa. Entonces yo comencé precisamente a defender esas dos cosas que, que eran peyorativas y, y eso fue que lo que inició un proceso de identidad okay. en mi trabajo. Hagamos un alto ahí nada más para ver. Tienes una experiencia, ¿verdad?, en europea. Prácticamente Barcelona no se considera parte de España, sino sí. el puerto a Europa, uh -huh. culturalmente sí. hablando. Sí. Este Tienes este acceso único. A movimientos literarios, artísticos y, por supuesto, el conceptualismo que se va armando. Pero tienes luego estos contrastes que te traen de ida y vuelta, ¿verdad? A tu infancia, a tu condición, a tu identidad, a tu etnia y demás. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ser tratado como Otto en España y Otto en Costa Rica? El. Por ejemplo, el impacto de la, de la, de la digamos, el Sein catalán, uh -huh. digamos, como se dice, en el pensamiento catalán. El pensamiento catalán es un pensamiento muy europeo, muy ligado a la tierra. Por ejemplo, solo hablar de Tapies y la defensa de Tapies de su identidad catalana uh -huh. y el resto de los artistas. Entonces, claro, ¿qué llegué yo a hacer después de, de vivir tantos años en Barcelona? A defender también la identidad costarricense. Y la identidad de mi identidad Se íntima, afirmó. digamos. Sí, claro, no solo me reafirmó, sino que me di cuenta que esa era la, la filosofía. ¿No de, te sentiste era, menos en pero, España que como te sentías en Costa Rica? Eh, no, porque yo, yo me dediqué a aprender de ese ejemplo, digamos, de esas investigaciones. Yo conocía eso. O sea, había como que Guanacaste... A Costa Rica es como Cataluña a España, ya. ¿no? Que tienen una identidad propia. Muy afirmada. Muy afirmada. Muy sólida. Muy sólida. Entonces, para mí era algo de decir, mira, ¿cómo me identifico con lo catalán? Porque yo me... Entonces, ese proceso de identificarme con lo catalán fue como un filtro para utilizarlo también en Costa Rica. Y, y bueno, ya conocen muy bien la profundidad de la obra de Tapies y la, y la búsqueda de él de con signos y símbolos, etcétera, de, de tratar de desarrollar su, su cultura y, 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 y que el arte forma parte de eso, ¿verdad? Entonces sigue ejerciendo... Y, y, y ok, ¿y tu rol como crítico en medio de todo esto? O sea, cambia, evoluciona. Claro, claro el, el rol como crítico se convirtió un poco en un rol pionero. O sea, por ejemplo, como crítico, por ejemplo, presentaba las instalaciones. Uh -huh. Las instalaciones con jícaras. Hablando de la jícara, que era lo importante que era para los indios, la jícara, ¿verdad? La jícara, el árbol de la jícara era para el venado, la casa y también la comida del venado. Era también el guacal, era el plato, era la cuchara, era el vaso. También hacían harinas, también hacían eh, frescos de, de, de la jícara. Entonces... Pero la esferidad de la jícara también en su universalidad, en su redondez, etc. Y, 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 y además ese ligamento, ese ligamen con la, con la maraca, que es, que es sonido, que es música. Entonces, todo eso, todo eso unido, era identidad. Entonces, tener ya una jícara en la mano ya era hablar del, del peso de la identidad. Pero te das ¿verdad? cuenta de lo disruptivo que es eso. En un entorno dominado hasta ese momento, incluso avanzado de los ochentas por el concepto de las bellas artes en ¿eh? la arquitectura pintura escultura dibujo este grabado pero lo tuyo rompe paradigmáticamente con esos modelos o sea, estás haciendo una propuesta totalmente diferente la receptividad fue la mejor uh -huh. la gente aceptó esa propuesta sí sí yo encontré bastante receptividad primero porque eh, una de las, de las... Cosas que yo, que yo tomé en cuenta fue una teoría detrás de, 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 de lo que yo proponía. Okay. No era una proposición simplemente tirar una pintura en el suelo y ya está, y hacer el acto, digamos, más ligado al happening que, que al arte conceptual en esos momentos. Pero no, yo iba con una teoría de por qué tiraba ese tarro de pintura en el suelo. ¿Por qué? Porque tenía referencias a esto, a lo otro, a lo otro, a lo otro, y lo, y lo tenía escrito. Y eso, te Entonces, hace... eso respaldaba mi, mi propuesta conceptual y le daba, digamos, un fondo para que se viera el arte conceptual no como meramente experimental, sino como algo muy serio y algo que, que es racional. ¿verdad? Es evidente la relación entre tu formación crítica, aunque sea autodidacta, y tu desarrollo teórico. Esa crítica se dio a un planteamiento teórico, pero yo nunca. En la historia que conozco de Costa Rica, he visto a nadie haciendo planteamientos teóricos más allá de los manifiestos de algunos movimientos artísticos a finales de los 60 y principios de los 70. La mayor parte de lo que he encontrado son cuestiones que tienen que ver más con la forma y poco con el texto, con la comunicación. En ese sentido, eres el primer artista que ha logrado una integración teórico-crítica en el arte costarricense. Sí, es, 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 es cierto. Eh... Ese, ese, por ejemplo, los planteamientos de las exposiciones mías que incluían texto teórico, todas incluían un texto teórico, incluían eh, audiovisuales, incluían videoarte, dibujo, pintura, y claro, todo estaba envuelto dentro de una misma idea, era como una idea desarrollada en muchos medios. Pero a mí también me interesaba mostrar las posibilidades de otros medios de expresión. O sea, como comunicador que era, a mí me interesaba mucho que, que el videoarte llegara a otros artistas, que, la, que el artista no solo, no solo es pintar o dibujar, el artista tiene otros, mucho más medios para expresarse. Ya ahora estamos hablando de que es una realidad, pero 40 años atrás eso, eso no era una realidad. ¿verdad, pero padre? no eres solamente un artista, eres también un pensador, eres un sí, investigador, uh -huh. eres un teórico. En ese sentido, ¿cómo tu experiencia, tu bagaje, redefine lo que podría ser el crítico en el futuro o en el presente actual? ¿Cuál sí. sería tu definición de crítico? Sí, yo creo que en el contexto, el contexto cambia tanto, el mundo cambia tanto, por ejemplo, que la experiencia de uno es muy válida para hacerlo, desde, desde artista, desde escritor, desde poeta, o sea, lo multimedia lo lleva a uno a, a, a poder expresar más ampliamente las ideas eh, el aporte que uno hace a la sociedad lo que eh, digamos lo que, lo que siempre uno ha estado buscando por ejemplo o inclusive lo que uno ha estado soñando es, es una realidad de, de expresión es como si me remito atrás 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 soy ese niño que quería quedarse en el patio de su casa haciendo cosas, construyendo cosas, y qué pereza ir a la escuela, qué pereza, yo me quiero quedar haciendo esto. Ya cuando pude hacer eso, fue fue que fue cual, que descubrí, mira, si sí, esa era mi verdadera felicidad. Era la creatividad y y, y el proceso de esa creatividad también. Muchísimas gracias Soto por el tiempo. Gracias por la oportunidad de conversar mm -hmm. sobre esta faceta que la mayor parte de nosotros desconocemos. Del trabajo hay un crítico detrás del artista y hay un artista que tiene una formulación o una postura crítico comunicativa hacia su audiencia y el objeto de su arte les habló juan carlos flores para pionero de la crítica los esperamos en nuestro próximo episodio